Y así fue la historia de nuestros antepasados. Maestra, ¿eso fue lo que pasó con nuestros antepasados? Sí, José, así pasó. Pero en algún momento la historia debe cambiar. Pero maestra, antes éramos libres. ¿Y por qué tenemos que vivir así? Con todos esos abusos. Mis niños, cada mañana que me levanto, empiezo a tejer mis chalinas y en ellas bordo la belleza de la vida. ¿Escucharon? ¡Escuchen! Es el canto de un ave. ¿Saben cuál es? No, maestra. Es el pedrote. Alguien alguna vez dijo que la libertad es un sueño que solamente es posible realizar con igualdad y justicia. Las injusticias también existen, pero es porque nosotros así lo permitimos. Nunca se dobleguen ante el poder. Sean libres como el vuelo de los pájaros. ¿Volvieron a escuchar? Es el más bello entre los bellos. Cuando lo imagino, resuena una palabra que se escucha más y más en el pueblo. Son como ríos de susurros que suenan a... Bueno, niños, vayan a sus casas. Ya es tarde. Adiós, maestra. Adiós, chao, maestra. Venimos a cobrar los impuestos en el nombre del rey. ¿Qué tenemos que seguir pagando impuestos?
vender tiene que pagar. ¿Por qué tiene que pagar? ¡Cállate! ¡No! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Se lleven a mi mamá! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Papá! 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 No podrán salir del puerto los productos de comercio. No podrán salir al exterior por orden superior. No podrán salir del puerto viejo las artesanías ni mercaderías. No podrán, se quedarán aquí. La mercadería, las artesanías son sustento de nuestras familias y del puerto viejo son nuestros productos. ¿Alguien ha visto al maestro Liborio? Ayúdenme a encontrar al maestro Liborio, por favor. ¡Maestro Liborio! ¡Maestro Liborio! ¡Maestro Liborio! ¡Maestro Liborio! ¿Quién es? Soy yo, maestro Liborio, Ana. Ana, ¿qué pasó? Maestro, mi papá. ¿Qué ocurre? Ya voy, mija. Espérame. Maestro, ¿por qué nos tiene que pasar esto? Hemos cometido algún delito. Mi papá no ha hecho nada más que trabajar y lo trataron cual criminal fuese, solo por alzar la voz ante tanta injusticia. Esto tiene que terminar pronto. Tranquilízate, Ana. No puedo, maestro. Todo esto pronto va a pasar. ¡Mi papá! Comprendo la opresión que sufre mi pueblo. Nuestros líderes impiden que la producción fluya por el puerto. Ellos esclavizan a mi gente. Ellos son los que endeudan. Ellos los que someten al pueblo con deuda. Comprendo opresión que sufre mi pueblo. Nuestros líderes impiden que la producción fluya por el puerto. Ellos esclavizan a mi gente. Ellos son los que endeudan. Ellos los que someten al pueblo con deuda. Padre, padre, mire todo lo que ha pasado. No es justo. Mire cómo sufre el pueblo. Ya no hay ni para comer, peor para pagar impuestos al rey. Tenemos que tomar la justicia con nuestras propias manos. No importa si tenemos que sacrificar nuestra vida. Liborio, ten fe y no te desanimes. Se puede hacer mucho y lo haremos. Vamos a adjuntarnos a la causa de la independencia sin disparar un solo tiro. Pero padre, ¿qué tiene en mente? Se alza mi redil.
Viajaré donde Bolívar para llevar su misiva. Deme su bendición. Que los vientos de fe y libertad te acompañen en tu viaje, Liborio. Ve con Dios. ¡Oh! ¡Oh! Tranquila. Ya se ha hecho muy tarde. Tengo que buscar un lugar para poder descansar. Primero, voy a amarrarte acá. Ahora, ¿dónde puedo descansar? Sí, ahí hay un árbol. Aquí voy a descansar ahora. Este es perfecto. Voy a probar un mango que tengo aquí y salgo mañana al amanecer. Libertador. Es mi general Bolívar, el libertador. Necesito hablar con él. Por favor, llámelo. No es posible. En este momento no lo puede atender. Mi general solamente trata asuntos relacionados con la independencia. Necesito hablar con él. Por favor, llámelo.
Deme solo una oportunidad. No tardaré mucho. Mi general, aquí hay alguien que quiere hablar con usted. Aquí está. Déjenlo hablar. Mi general, mi nombre es Liborio. Vengo de Puerto Viejo. Mi pueblo ya no aguanta más. Hay mucha hambre. Pedimos justicia. Necesitamos libertad. La justicia es la reina de las virtudes latinoamericanas y en ella se sustentan la igualdad y la libertad. Libertador, les traigo este sombrero. Es parte de la cultura de mi pueblo. Soles y lunas han pasado para la elaboración del mismo, pero los tributos al rey cada día son más y el pueblo ya no lo soporta. Necesitamos libertad. Su mensaje. Muchas gracias, mi general. Serafina. Traigo buenas nuevas. Estaba preocupada por ti. ¿Por mí? Estábamos preocupados por ti. No sabíamos lo que te había pasado. Serafina, tus bordados de libertad ahora son una realidad. Nuestra independencia ha llegado. ¿Escuchaste esto? Sí, sí lo escuché. ¿De verdad escuchaste el canto del ave de libertad? Mi corazón lo sé,
nos junta de verdad, un fuego abrasador, un fuego de verdad. Te encontré mi corazón. Lo sé. La belleza me guió a ti. Fue la sed de libertad, el canto que juntó nuestras manos al fin. Fue la sed de libertad, el canto que juntó nuestras manos al fin. Liborio, Liborio. Padre. Lo has logrado. Sí, padre. Logré hablar con Bolívar y entregar su mensaje. He escrito una misiva de libertad a Guayaquil. Los hombres podrán decir pacíficamente que son dueños de sus posesiones. Ya el vicio y el engaño serán desterrados y la libertad y el mérito premiados. Demos muestras de alegría. Y gracias a Dios por esta gran noticia. Yeah.
Bicentenario de Puerto Viejo, 200 años, invicta por ti.